¡Oh, qué susto me habéis dado! Y yo avisarme, hombre, que estáis ahí. Que yo estaba aquí con la musiquita, mi concentración. Bendito sea, el susto que me acabáis de dar. Vosotros veis normal el susto que me habéis dado. Claro, yo estoy aquí tan relajada que estoy solo con mi cámara. Cuatro cámaras, iba a decir. Con mi cámara. Aquí yo en concentration. Chachal. Y ahora hago así, digo. Pero bueno. Mira, yo no gano para susto en este plato, ¿eh? Ay, bendito sea el poder del Señor. Bueno, hola, primares míos, amores de mi alma, de mi corazón, de mi Espíritu Santo, amén. ¿Cómo están ustedes? ¿Estáis bien? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Un nuevo día. ¡Martes! ¡Bien! Ya nos queda menos para terminar la semana, chicos. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo lleváis los exámenes? ¡Ah! Solo llevamos un día. Bueno, no dos, que ya estamos por la tarde. ¡Que ya mismo acabamos el colegio! ¡Woo! A la que mueve. Se la que mueve, se la que. A la que mueve, se la que mueve. Bueno, chicos, ¿qué os cuento hoy? Hoy os cuento, mira el parcaje que tengo yo aquí en el suelo y liado. ¿Por qué? Os cuento. Pero es que lo tengo tiradito de verdad. A ver, los voy a poner bonitos. Mira, ahí. Bueno, hoy me he traído los peluches. Me he traído los rollos que ya sabéis que tenemos que reciclar todo lo que hacemos. Me he traído el globo que utilizamos ayer, la pelota, el boli, el pegamento. Esto que es una gomilla del pelo, mira qué cosa más divina. Esto era cuando yo era chica. Mira, y el león. ¿Cómo hace el león, chicos? ¡Qué tamaño! Bueno. Pues aquí tenemos el lío. Me he traído botella. Ah, no, esa es la mía. Y un cubito. ¿Qué pasa? Que yo me he traído este cubo, ¿por qué? Pues lo cuento. Yo tengo aro. Yo tengo barreño. Que yo tengo cosas más grandes. ¿Qué pasa? Que tengo que venir desde lo hondo, cargadísima. Y digo, Impossible. Bueno, os habéis fijado que esta clase es de Spanish English. ¿Eh? Os cuento cosita en inglés, cosita en español. Spanish English. A partir de ahora no se va a llamar predeportiva, se va a llamar Spanish English Sport. ¿Qué os parece? Yo lo veo. Yo se lo voy a decir a los jefes. Por favor, no pongáis predeportiva. Ahora es Spanish English Sport. ¡Oh, wow! ¡Qué categoría, chicos! Bueno, os cuento. Vamos a necesitar todo esto, ¿vale? A ver, yo me he traído esto, pero vosotros lo que tengáis. Cojines, calcetines, el embudo, una olla de la madre, lo que sea, da igual. ¿Qué pasa? Que el objeto que cojáis, que tengáis en cuenta que lo vamos a toquetear con los pies, ¿vale? Entonces, no está bonito que cojáis cosas de la cocina, en plan un tenedor o una cuchara. Eso no está. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vamos a calentar, a activarnos y a explicaros el juego, ¿vale? Bueno, ya estuviste jugando al circuito, estaba guay, ¿eh? Sí. Yo me quedé aquí. Pues, ya ves tú, empecé a las 5, ¿no? Pues cuando empezamos, terminé a las 5 y media o así. Pues me tiré, era a las 5 y media, yo llegué pues hasta las 6 y cuarto y estuve aquí jugando. Porque luego se vino el cámara y estuvimos, venga, ahora yo, ahora tú. Y ahí ganaba yo, obviamente. ¡Camarita! ¡Cámara! Bueno. Vamos a estirar un poquito, ¿no? Chicos, chicuelos. Vamos. ¡Ay! Cuello a un lado y a otro.
Se me cae el pantalón, chico. Escucháis la musiquita, que esta tiene menos voz. Le voy a dar un poquito. Ay. ¿Os gusta el pescado? Pero no de comer, este es el cantante. ¡Guau! ¡Qué chiste más malo, chaval! Por cierto, ¡uy, uy! Me acaba de sonar el estómago. ¿Lo habéis escuchado por el micrófono? ¡Ay, madre mía, qué fatiga! Me suena el estómago. Es que no me merendaba antes de venir hoy. A un lado, oreja y a otro. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Cerrad los ojos, chicos. Abrirla. ¡Hola! Cerrarla. ¡Hola! ¡Ay, chicos! ¿Sabéis que tengo un montón de ganas? De jugar con las cámaras. Pero claro, tengo que decírselo al cámara antes. Hombre hacia adelante. Y tengo ganas. Es que vosotros sois pequeños. Pero antes había un hombre que cantaba: ¿dónde está la mosca? Aquí, aquí. ¿Dónde está la mosca? Aquí, aquí. Pues yo tengo ganas de hacer eso con la cámara. ¿Dónde está mi cámara? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde está mi cámara? Aquí o aquí. ¿Dónde? ¿Aquí o aquí? Aquí, 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 aquí. Me encanta que la cámara me vaya buscando ahí a tope. Hombre. Estamos con hombros. Hoy de verdad, ¿eh? Os despistáis muy pronto, ¿eh, niño? Venga. Oye, vamos a estar hoy tirando el suelo también, a ver dónde os ponéis. Voy a poner una mantita, un arguito. ¿Vale? Atrás. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Olé, olé, olé. Pintura. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. ¡Me pica el ojo, chico! Cambio. Chicos, tengo un montón de ganas de hacer un TikTok con vosotros, de verdad. Ya sé que os lo he dicho varias veces, pero es que no sé cómo plantearlo. Porque yo quiero hacerlo en plan que vosotros también lo hagáis, viéndolo. Y luego veros yo. Y poneros cara a todos, porque yo hablo, que os veo, pero claro, no os pongo cara del todo. Uy, se nos acaba la música. Siempre se nos acaba la música, ¿eh? De verdad. Que hablo demasiado. Rodilla. Hablo muy mucho, chicos. Y me van a azotar. Oh, yo, yo, yo. El otro día vi Doraemon. Me encanta Doraemon. El gato cósmico. Tobillo. Quisiera poder volar por el cielo azul. Esto es el borrocóptero. Y siempre ganarás, Doraemon. Me encanta Doraemon, chicos. ¿Y sabéis por qué lo vi? Porque tengo una amiga que le gusta, bueno, de las pequeñas. Ya sabéis que yo, cuando hablo de cosas más infantiles, porque hablo de mi amiga pequeña. Bueno, ya hemos terminado. Muy bien, vamos a activarnos, chicos. Activarnos y vamos a hacer deporte y vamos a activarnos, que estamos muy locos, estamos locos, estamos locos. Venga, móvil, por favor. Mira, de verdad, ¿eh? Por poco sí puedo venir con la música hoy. Porque... ¡Vamos, chicos! ¡Toma!
que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que nunca volverás, que nunca he estado aquí. Que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Y no pudo más que susurrar. Palabras sin razón, rompió su corazón lamentando pensar que nunca volverás, que nunca estará allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que nunca volverás, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Chicos, ay, que me da un chungo. Ay, 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 ay. Chicos, de verdad, que subidón. Uy, que voy a derramar agua. Ya está, ya no veo más agua. Ay, venga. Voy a poner musiquita. ¡Music Pop! ¡Ay! ¡Qué pisha, qué pisha, qué pisha! ¿La escucháis? Sí, ¿no? ¿Le pongo un poquito más? Bueno. Venga. Tenemos las casas. Hago marcha atrás. Tipo de cuenta atrás. Vale. Venga. Recuerdo. Cubo. Y objetos de diferentes tamaños y texturas, chicos. Yo tengo peluches, tengo pelotas, tengo un boli, tengo gomilla de pelo, tengo... ¡Ay! ¡Ay, que entró el cámara y me ha asustado! ¡Ay! ¿Habéis visto qué susto? ¡Yo que soy muy asustona! ¡Ay, niña! Yo no gano para susto. De verdad os lo digo, ¿eh? Mira, ¡ay, que estrés! Vivo en estrés perdido, tata. Bueno... Después de este susto. Ay, de verdad, de verdad. Bueno, ya tenemos las cosas, ¿vale? Pues ahora vamos a... De verdad, que lo que no me pase a mí no le pasa a nadie en esta vida. Bueno, os cuento. Cinco, a ver, eso la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Acción, vale. Pongo. Bueno, es que todas las peluches son muchas. Voy a poner ese. Ese. Voy a poner lápiz. Así. La pelotita, el globo, la botella. La bombilla. Y ya está, ya no pongo más nada, chicos. Oye, el pegamento. A mí.
Venga, chiquito. Vale, chicos. ¿Lo habéis puesto todo separado? Ahora, os tenéis que tumbar y con los pies, sin ayuda de las manos, tenéis que coger las cosas y meterlas en el cubo, tal que así. Creo que lo he puesto un poquito separado, ¿no? Bueno, ahora, cojo... ¡Que no lo he soltado! Vale, tenéis que soltarlo. Es que claro, mi cubo es muy pequeño, chicos. Pero da igual, yo lo voy a conseguir. Soy una tía, yo lo consigo. Tenemos que conseguirlo, ¿vale? Vamos a ver. Y tenemos que meterlo todo uno a uno, ¿vale? ¡Toma! Lo tenemos que coger sin ayuda, ¿vale? Que yo es que la pelota la he cogido con ayuda, que se me olvida. ¡Ay! He dado la voltereta. Venga, seguimos. No hagáis daño, ¿vale, chicos? Que yo es que se me va la cabeza. Ahí. Vamos a ver. ¿Cómo vais ustedes con vuestro objeto? Toma. Bueno, luego hay objetos que no vais a poder coger. Como por ejemplo, este, pues lo cogéis con la mano, no pasa nada. Creo que lo he soltado fuera. ¿Puede ser, chicos? Sí. Bueno. Me perdonáis, ¿no? Venga. Que ya nos queda menos. Ay, bicho. ¿Cómo vais vosotros, chicos? Pero bueno, ¿qué me está pasando? Estoy perdiendo la noción del tiempo esta, el encuadre del cubo. ¡Ay! Toma. Y ahora ya descanso, chicos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Vosotros cómo vais? Te lo he soltado afuera. Bueno. ¡Ay, niña! Me he hecho daño en el cuello antes, Por eso, gastad cuidado. Vale. Hemos hecho el difícil. ¿Vale? Ahora vamos a hacer otro que es más difícil. Sacamos las cosas. Ahí. Ahí. Ahora el cubo ahí. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger un... Iba a decir, vamos a coger una mano. Vamos a coger los objetos con una mano y con un pie, ¿vale? O sea, hemos hecho el efecto pinza con los pies, pues ahora con la mano y el pie, ¿vale? La misma mano y el mismo pie, o sea, derecha, derecha, izquierda, izquierda. ¿Ok, McKay? Vale, pues vamos allá. Efecto pinza. Ups. Esta es más fácil. Pero mucho más fácil. ¡Ay! Lo voy a repetir, no voy a ser fullera. Toma. Toma. ¡Uh!
Y al final aquí acabo lesionada. ¿Sabes? Y el último. Vale. Ahora la vamos a hacer con la pierna contraria. ¿Qué pasa? Que la persona que sea diestra, perfecto. Ahora la que sea diestra, a este le va a costar ahora trabajo, como soy yo. Pero para eso estamos aquí. Para superar obstáculos, chicos. ¿Que nos sale? Perfecto. ¿Que no nos sale? ¿Cuál es nuestro lema? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Vamos, con la pierna izquierda y mano izquierda ahora, ¿vale? Que se ha caído el cubo. El que viene ahora después es más difícil. Por eso lo dejo para lo último. Pero tela más difícil, ¿eh? De hecho, no sé ni si nos saldrá. La vamos a intentar. ¿Cómo vais, chicos? ¡Ay! ¡Ah! ¡Me ha caído fuera! ¡Ay! Vale. Ahora viene uno difícil, chicos. Uno difícil, tan difícil, que si tenéis algún boli, como he hecho yo, no lo vaya a padecer. Porque es difícil. ¿Qué pasa? Tenemos que cogerlo con las rodillas y llevarlo ahí. ¿Qué os parece? A mí es difícil. A vosotros lo veo fácil, pero a mí es difícil. ¿Por qué? Porque lo cojo con las rodillas. Ahí. Claro, el peluche es fácil, pero... ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, que me salgo de plato! Chicos, que no puedo la pelota. Bueno. ¡Toma, toma! Venga, vamos. Venga, que terminamos, chicos. Toma. ¿Qué tal vais? Osito. ¡Ay! ¡Ay! Toma. Y último. ¡Bravo, bravísimo! ¡Ay, que me pica! ¡Ay! ¡Ay, estoy moribunda hoy! Bueno, chicos, pues está nuestro trabajo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Lo podéis hacer también con los ojos cerrados. Y que alguien os guíe. Lo podéis hacer también de solo utilizar dos dedos. Hay mil maneras, ¿vale? Así que podéis seguir jugando a este juego todo el tiempo que queráis. Ahora vamos a estirar y listo. Bueno, os cuento. Mañana no, que es miércoles. El jueves vamos a necesitar lana, hilo, lazo, lo que tengáis, soga,
lo que tengáis, ¿vale? Pero que sea largo. Elástico, lo que los papás tengan o la mamá o los abuelos en la casa que estéis, lo que tengan, pero tiene que ser largo, ¿vale? Porque vamos a hacer un laberinto, chicos. Vamos a hacer un laberinto, ¿vale, chicos? ¿Y qué más os iba a decir? Que se me ha ido. Ah, que yo, como podéis ver, aquí sería difícil hacer un laberinto. Entonces me voy a ayudar de silla y fiso. ¿Vale? Pues eso es lo que necesitamos mañana. Mañana, sí, otra vez, el jueves. ¡Ay! Algo largo, chicos. Lana, hilo, lazo, soga, lo que tengáis. Si tenéis un pasillito o algo, perfecto. ¿Que no? Pues silla. ¿Que no? Si tenéis palos de sombrilla o algo, pues palos de sombrilla. Lo que tengáis, pues eso. Giramos. Ahí, muy bien. Juntamos la planta de los pies. Disfrutar entera y hablé con la luna para que no se fuera, para que me puedas beber entera y hablé con la noche para que no amanezca. Giramos hacia un lado. Y hablé con la luna para que no se fuera, para que me puedas beber. Cambio. Bueno, chicos, y hasta aquí la clase de hoy, ¿vale? Nos vemos el jueves con el material que os he dicho, ¿vale? Para hacer el laberinto. Os quiero mucho, muchos besitos. Y que paséis feliz martes de lo que queda, ¿vale? Bueno, adiós.